Hola niños y niñas, mi nombre es Delmi Godoy, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. El día de hoy trabajaremos matemáticas segundo grado. Unidad 9, división. Lección 2, dividamos. Nuestro objetivo, captar que se puede encontrar la respuesta de la división utilizando la tabla de multiplicación. Página 132 de la guía docente y 102 del libro del estudiante. Materiales, azulejos, frijoles y tabla de multiplicación. Recordemos que cuando se reparten partes iguales se llama división. ¿Cuántos conos recibe cada niña si se reparten equitativamente? Volvamos a leer. ¿Cuántos conos recibe cada niña si se reparten equitativamente? Equitativamente quiere decir la misma cantidad para cada niña. Primero veamos cuántos conos hay para repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 conos. Vamos a repartir 12 conos equitativamente para cada niña. ¿Cuántas niñas hay? 1, 2, 3 niñas. ¿Cuántos conos recibe cada niña si se reparten equitativamente? ¿Recuerdan qué quiere decir equitativamente? Muy bien, la misma cantidad de conos para cada niña. Vamos a colocar un azulejo, una piedra o un frijol para representar cada uno de los conos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 azulejos porque hay 12 conos. Vamos a repartir para cada niña. 1, 2, 3 niñas. La cantidad total de conos que tenemos, que es 12, la vamos a repartir en 3 grupos. Cantidad de medidas, porque hay 3 niñas. Vamos a encontrar la cantidad que quedará para cada grupo. Cantidad por medida, es decir, para cada niña. ¿Cuántos conos le quedará a cada niña? Eso se llama cantidad por medida. Vamos a utilizar la división. ¿Cuál es nuestro PO? La división es la cantidad total, que es 12, entre la cantidad de medidas, es decir, la cantidad de grupos. Vamos a repartir entre 3 niñas. Nuestro PO, 12 entre 3. 12 es la cantidad total que vamos a repartir. Como vamos a repartir equitativamente, utilizaremos la división. Y la cantidad de medidas, es decir, la cantidad de grupos, es 3, porque hay 3 niñas. ¿Cuántos conos recibe cada niña si se reparten equitativamente? Hay 12 conos. Contemos los azulejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la cantidad total. Vamos a repartirle 1, 2, 3 niñas, la cantidad de medidas. Repartamos de uno en uno los azulejos. Un azulejo para cada niña, es decir, un cono. Si cada niña recibe un azulejo, ¿cuánto se ha repartido? Muy bien, 1 por 3 es 3. Se han repartido 3 conos, es decir, 3 azulejos.
¿Todavía sobran azulejos que repartir? Muy bien, sí sobran, hay que seguir repartiendo los azulejos. Estamos repartiendo 12 conos entre 3 niñas. Utilizamos azulejos para representar los 12 conos. Hasta este momento hemos repartido 3 azulejos. Contemos cuántos azulejos sobran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repartamos un azulejo para la primera niña, un azulejo para la segunda niña y un azulejo para la tercera niña. Si la cantidad que recibe cada una es 2, ¿qué cantidad se ha repartido? Muy bien, 2 por 3 es igual a 6. 2 azulejos por 3 niñas. 2 por 3 es 6. 6 azulejos se han repartido. ¿Todavía sobran? Sí, todavía sobran. Hasta este momento hemos repartido 6 azulejos. Nuestro PO, 12 entre 3. 12 es la cantidad total que se va a repartir. Entre, porque vamos a repartir equitativamente. 3, la cantidad de medidas, es decir, la cantidad de grupos. Veamos cuántos azulejos sobran para repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vamos a repartir de uno en uno. Un azulejo para cada grupo, es decir, para cada niña. Cantidad de medidas. Hay 3 medidas. Si la cantidad que recibe cada niña es 3, ¿cuál es la cantidad que se ha repartido? Muy bien, 3 por 3 es igual a 9. 9 azulejos se han repartido. Todavía sobran azulejos que repartir. Nuestro PO es 12 entre 3. 12 es la cantidad total. Todavía no hemos terminado porque no hemos repartido los 12 azulejos. ¿Por qué dividimos entre 3? ¿Por qué repartimos entre 3? Muy bien, porque hay 3 niñas. Vamos a repartir en 3 grupos, cantidad de medidas. Tenemos 1, 2, 3 azulejos todavía que nos sobran. Uno para cada grupo, es decir, para cada niña. Ahora sí, ya no nos sobra ningún azulejo. Si la cantidad que recibe cada niña es 4, ¿cuánto se ha repartido? 4 por 3 es igual a 12. Muy bien, 4 azulejos para cada una de las niñas. 4 por 3 es 12. ¿Sobran azulejos que repartir? Muy bien, nos sobran. Entonces ya repartimos equitativamente. ¿Cuántos conos recibe cada niña si se reparten equitativamente? Hay 12 conos y 3 niñas. Nuestro PO, 12 entre 3. 12 es la cantidad total que vamos a repartir. Deben repartirse los 12 azulejos. Entre, porque se va a repartir equitativamente. 3, la cantidad de niñas, la cantidad de medidas. Cuando se reparten 4 azulejos, ¿qué cantidad se ha repartido? Muy bien, 4 por 3 es 12. En este momento no sobra nada, se repartieron los 12 azulejos. Cuando se reparten los 12 azulejos entre las 3 niñas, ¿cuántos azulejos le corresponde a cada una? Muy bien, 12 entre 3 es 4. Si repartimos uno por uno para cada niña, vamos a repartir 4 azulejos a cada niña. Vamos a repartir equitativamente. Cuando se reparten 4 azulejos para cada niña, 4 por 3 es 12 y se han repartido todos los azulejos.
¿Cuántos conos recibe cada niña si se reparten equitativamente? Respuesta, 4 conos. Sabemos que a cada niña le corresponden 4 conos. 12 entre 3 es 4, porque 4 por 3 es 12. Si a cada niña le damos 4 azulejos y como hay 3 niñas, 4 por 3 es 12 y he repartido los 12 azulejos, es decir, los 12 conos y no sobra ninguno. Observen que para saber la cantidad que se ha repartido en cada momento, siempre el multiplicador es 3. ¿Por qué creen que el multiplicador es 3? Muy bien, porque la cantidad de niñas es 3, la cantidad de medidas. Vamos a repartir entre 3 grupos. En la multiplicación, aunque cambie la posición de los números entre el multiplicando y el multiplicador, da el mismo producto. 1 por 3 es lo mismo que 3 por 1. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4. Para saber la cantidad que se ha repartido en cada momento, puedo utilizar la tabla del 3. Porque hay 3 grupos, la cantidad de medidas es 3. El resultado de 12 entre 3 se encuentra usando la tabla del 3. 12 entre 3 es 4, porque 4 por 3 es 12. Si utilizo la tabla del 3, vamos a buscar que el número multiplicado por 3 es igual a 12. 4 por 3 es 12. Se repartieron los 12 azulejos entre las 3 niñas. 12 entre 3 es 4. La tarea para el día de hoy es: calcule utilizando las tablas de multiplicación. 12 entre 2. Y escriba qué tabla va a utilizar. 18 entre 3. ¿Qué tabla va a utilizar para encontrar a qué es igual 18 entre 3? Muchas gracias por su atención a la clase número 1, dividir usando las tablas de multiplicación. Y recuerden, los queremos en casa estudiando.